lo vas a pagar. ¿Qué hiciste? Eres un maldito. Tú eres quien debió haber muerto. ¡No, mi hijo! ¡Suélteme, idiota! ¡Quieta! ¡Un asesino! ¡No me toquen, idiotas! ¡No me toquen! ¡Estúpido! ¡Rápido! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Llamen a la policía! No lo hagan. No llamen a nadie. Estoy bien. ¡Antes me toquen! Olvidé encender el mío. Erdogan me dijo que lo llamara apenas aterrizara. Es el hijo. Deben estar preocupados por mí. ¿Aló? ¿Ya aterrizaron? Sí, hijo. Acabamos de salir del aeropuerto. Está bien, pero necesito que pases por otra parte primero. ¿Por dónde? Escucha, no quiero que te asustes, pero pasó algo. ¿Qué pasó? No es nada grave, pero... Papá está en el hospital. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué le pasó? No es algo grave, tenía la presión baja. Selim, no me mientas, dime la verdad. Selim, ¿qué pasa? Me estás asustando. Se desmayó entrando a la casa y lo trajeron al hospital de inmediato. No hay de qué preocuparse. Está bien, tranquila. ¿En qué hospital están? ¿Quién está en el hospital? Dime algo. Está bien, voy para allá. Tranquilízate. Selim, no lo dejes solo. Estaré allá en un momento. ¿Quién está en el hospital? Es Rezad. Le bajó la presión. Qué horror. Debiste haberle dicho la verdad. Cuando lo vea, quedará destrozada. Al menos estará tranquila hasta que llegue aquí. De todos modos, supo que estabas mintiendo. Bueno, esperemos a que llegue. ¿Crees que ella quiere verlo así al llegar a casa? Está bien, pero no me hables así, Selim. O empiezan a bajar la voz o se largan de aquí. Lo siento. Vaya suerte que tenemos. No puedo creer nuestra mala suerte. Esto no acaba nunca. Primero es una cosa, después otra. Ahora encargarse de Lehman. Sí. ¿El hospital dará la información a la prensa? Ya me encargué de eso. Ni la policía ni la prensa sabrán nada. Si llega a filtrarse, será nuestro fin. Sobre todo tan cerca del juicio. Hay que hacer todo lo necesario para mantener esto entre nosotros. No podemos permitir otro escándalo, y menos en la situación que estamos viviendo. Es lo único que sé. Pero si no la denunciamos, ¿cómo vamos a poder mantenerla bajo control? Hablaremos con ella. No tenemos otra opción. Munir fue a hablar con ella. ¿Te duele mucho? Un poco. No pude. ¿Por qué no pude? Maldición. Maldita sea. Maldita sea. Déjame sola. Déjame ir. Te lo ruego. Tengo que terminar con esto. Estoy harto de tus incoherencias. ¡Compórtate! ¡Ábrame la puerta! ¡Déjame salir! ¡Ya fue suficiente! ¡Basta! Lehman. Cariño, deja de hacerte esto, ¿quieres? ¡No me toques! ¡No me toques! Tú también eres culpable de la muerte de mi hijo. ¡Eres igual que ellos! ¡Tienes las manos tan sucias como ellos! Tengo claro que esto es solo un colapso nervioso y no tienes conciencia de tus palabras. Pero, por favor, te pido que te calmes. No conseguirás nada actuando así. Mi hijo nunca descansará en paz hasta que ese maldito pague por todo lo que ha hecho. Tiene que pagar. ¡Voy a matarlo! ¡Déjame! ¡No puedo mantenerme aquí! ¡Voy a quemar este lugar! Ya basta. ¡Suéltame! ¡Vamos, cariño! ¡Tranquila! ¡Ven, cálmate! ¡Tranquila! ¡Suéltame! ¡Eres una bestia! ¿Por qué? Mi hijo nunca me perdonó. Todo fue tu culpa, desgraciado. Él no quiso escucharte. No fue culpa de nadie. Deja de culparte a ti misma por lo que pasó. ¿Por qué alejaste a mi bebé de mí? ¿Qué querías de él? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, no fue Rezad. Quizás fue Kerim u otro, pero no fue mi cuñado, créeme. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tienen encerrada? Es por tu propio bien. La policía está buscando a quien quiso asesinarlo. No queremos entregarte, te estamos protegiendo. Menos mal que no pasó nada grave. O estarías en serios problemas, y entonces nadie podría salvarte. Todo comenzó con Fatma Gul. Fue por ella. Todo es una pesadilla. Es su maldición la que nos sigue. Tenemos que confesar todo lo que ha pasado. O nunca más podremos estar en paz.
voy a contar todo. ¿De qué estás hablando? Digo que confesaré todo a la policía. Ah, perfecto. Luego mi cuñado te denuncia y vas a la cárcel. Ya no me importa. Te lo suplico, Munir. Déjame salir de aquí. ¡Por favor! ¡Tengo que salir! No puedo dejarte ir, linda. Tengo que dejarte aquí por tu protección, por los viejos tiempos. Tranquila, preciosa. Todo pasará pronto, ya lo verás. ¡Por favor! Ah, esa es la habitación. ¿Rezad? ¿Qué te pasó? Ven aquí, toma asiento. Dijiste que le había bajado la presión. ¿Qué pasó, Reza? ¿Tuviste un accidente? Algo así. Dime, ¿qué te pasó? ¡Habla! Primero cálmate, ¿quieres? ¿Qué me están ocultando ahora? Díganme. Me dispararon. Lehmann intentó matarme. No puedo creerlo. ¡Qué espanto! ¿Pero cómo pudo hacer algo así? Le disparó mientras él entraba a la casa. Gracias a Dios, la herida fue solo superficial. ¡Qué horror! ¿Cómo es posible? ¿La detuvieron? ¿Dónde está ahora? En nuestra casa. Sí, no podíamos involucrar a la policía en esto. ¿Y Semsi? Venía en el avión con nosotras. ¿Él no sabe nada? En este momento se dirige a casa para acompañarla. Mamá, siéntate. Esto ya es demasiado, no más. Vamos. Esperemos afuera. No vayan a la casa mientras ella está allá. Sí, no te preocupes. Afortunadamente no reaccionó tan mal como pensé que lo haría. Sí, tuvo tiempo para calmarse. Si le hubiera pasado algo grave a mi padre, te juro que yo mismo habría matado a esa mujer. Vamos por un café para relajarnos un poco. No, ve tú, yo voy a tomar aire. ¡Rápido! ¿Qué le pasó? ¡Atropello! ¡Vamos, adentro! ¡Abra paso! ¡Más rápido! ¡Le está bajando el pulso! ¡Vamos! Déjalo en la camilla. Está bien. ¿Puedes escucharme? ¿Te duele esto? ¿Sientes esto? No importa. Hay que trasladarlo al quirófano. No hay ningún familiar. Nadie. Estaba solo. ¿Es usted pariente? No, no. Contáctese con algún familiar. Podríamos necesitar sangre. Por favor, ten cuidado, Sensi. Tienes suerte que tu cuñado esté bien. Tuvo suerte. No logré lo que quería. Bueno, Lehmann, vámonos. Salgamos de aquí de una vez. ¿Dónde está el arma? ¿De veras crees que vamos a entregársela de vuelta, Semsi? Está registrada a mi nombre. La guardaremos para estar seguros. Lehmann está amenazando con ir a la policía. ¿Ural se libra mientras ella acusa a Selim Yerdogan? ¡No te atrevas a hablar de mi hijo! Perfecto, entonces encárgate de Lehmann.
Esa mujer no puede poner un pie en esta casa. ¿Entendieron? Entendido, señor. Y no quiero una palabra sobre este incidente. Lo que ustedes acaban de ver nunca pasó. Por supuesto, señor.